Hoy en nuestro tlecuil vamos a elaborar algunos platos en honor a Xilonen, la diosa de los elotes, de la milpa, del campo. Entonces vamos a preparar un atole de tamarindo y una deliciosa salsa chiltemeclan. Esta vez vamos a poner los chiles a tostar en lo que nuestra agua está hirviendo. Tenemos una mezcla de diferentes chiles de la región. Vamos a asarlos. Chile ancho, chile puya, unos chipotles mecos, chile cascabel. Para elaborar algo que llamamos tlemole. El tlemole es una salsa un poco más ligera que los moles. Es más bien como un caldito un poco espeso. Lo vamos a preparar con unos ejotes o frijoles tiernos que llamamos en el pueblo yepacleache. Son unos frijolitos que maduran en 40 días y son deliciosos. Vamos a poner también un trocito de cebolla y dos dientes de ajo. Voy poniendo también ya los yepacleaches. Entonces esta vez nos vamos a martajar rápidamente en el molcajete. Pero antes voy a poner los tamarindos. Lo importante de los tamarindos es que deben ser de este año, porque así nos aseguramos que tienen un sabor muy fresco y dulcecito a la vez. Vamos a ir agregando también el piloncillo como un sustituto de azúcar. Además, como les mencionaba, si los tamarindos son tiernitos, no necesitan realmente mucho azúcar. Y entonces vamos a poner nuestros chiles en el molcajete, otro gran amigo. Si gustan, pueden desvenar los chiles, pero precisamente la salsa chiltemeclan es la que lleva la mezcla de los chiles y semillas. El chile chipotle meco va a acentuar el sabor dulcecito de los yepacleaches, que son los ejotitos o frijolitos enteros que he puesto aquí. Entonces vamos a agregar ahora un poco de agua caliente. Para que se nos facilite la molienda. Lo delicioso de los tlemoles es encontrar las pielecitas de los chiles diferentes, con sabores y texturas. Esto se va a ir espesando poco a poco, porque los chiles se van poniendo suavecitos. Vamos a agregar un poco de sal, bautizando la comida en forma de cruz. Así nos enseñaron nuestras abuelas. Vamos a integrar flores de calabaza. Lo vamos a tapar para que hierva más rápido. Y entonces vamos elaborando nuestro atole de tamarindo. Le vamos a poner un poco de agua con un poco de tequesquite. Tengo aquí masa de maíz. El tequesquite le va a dar un sabor diferente y muy agradable. Se va obteniendo una agüita clara y es la que vamos agregando. Como el agua está hirviendo, es más fácil que espese rápido. Es el secreto de los grandes atoles.
cuando vamos viendo que va tomando un tono espesito, bueno, vamos a revisar nuestros guisos. Ahora sí ya tenemos la salsa chiltemetla más hecha, nuestro tlemolito. Ya ha tomado el cuerpo que necesitamos. Tengo aquí un plato donde podemos servirlo. Todo ha quedado muy bien mezclado. Además tiene un aroma riquísimo. Y que nos van a ayudar a transmitir mucho cariño a nuestra familia. O a quien queramos ofertarlo. Vamos a servir a la mesa. Bueno, ya tenemos aquí nuestro delicioso guiso de yepacliache con chiltemecla. Huele realmente delicioso. Se ve buenísimo. Y nuestro atole de tamarindo bien calientito. Todos van a quedar encantadísimos en nuestra familia o nuestros amigos. Vamos a probarlo. Realmente delicioso. Tlazucamati shilonen. Gracias. Gracias, Dios shilonen, por estos ingredientes, por esta cocina. Buen provecho.